Hola amigas, bienvenidas a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Sandra Celis. Hoy las espero con un proyecto muy bonito. Vamos con la lista de materiales. Bueno, amigas, les traigo un proyecto bonito. Generalmente hay proyectos en donde podemos reciclar, digámoslo así. Y en este caso vamos a reciclar una cajita de cartón prensado, incluso es muy, muy, muy buena por eso. Vamos a utilizarla para poder dar un obsequio, en ese caso pueden ser chocolates, colocar un reloj adentro, bueno, en fin, cualquier detalle que ustedes quieran, pero vamos a personalizar nuestra cajita. Entonces, en este caso tengo una caja cuadrada, vamos a utilizar cinta. Y algunas cositas para decorar y les voy a enseñar a hacer una rosita muy bonita. Aquí vamos a trabajar específicamente lo que es la caja. Entonces, necesitamos cinta de ancho de 2 centímetros y medio o de 2 centímetros. La idea es que se nos vea. La delgadita no nos queda tan, o sea, no se nos va a ver tan bonita porque no va a resaltar tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a tomar la medida de la caja, de la tapa sobre la parte de encima, en este caso viene siendo de 13 centímetros, o sea, voy a marcar 6 y medio por este lado y 6 y medio para acá. Voy a buscar en sí el centro de esa caja para poder más o menos ubicarme con la cinta, porque yo qué voy a hacer, la voy a atravesar aquí de esta manera. Entonces la idea es que me quede centrada o también pues si ustedes quieren algún tipo de decoración, digamos, que sea no tan lineal, pues es un toque que ustedes le van a dar. Pero yo en este caso la voy a trabajar de mitad y mitad. Necesitamos entonces que nuestra cinta, en este caso, ella vaya a entrar por este costado, se nos quede acá, y lo mismo en este costado. Entonces vamos a tomarla así simplemente la medida y vamos a sacar dos piezas porque vamos a hacer como, vamos a cruzarla, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar de una vez la pieza que necesitamos y vamos a quemar los laditos con el briquet para que no se nos vaya a deshilachar la cinta, porque la idea es que a la persona que le demos esto pues también sea de utilidad la cajita después de lo que haya sacado, lo que hayamos obsequiado, o siga o permanece en caso de que sea un reloj. Entonces, pues va a permanecer ahí el reloj guardado. Siempre se le va a dar la misma utilidad. Vamos a poner un puntico en la mitad de silicona. En este caso no la he puesto a calentar, pero bueno. Vamos a hacer la siguiente. La idea es esto, cruzarla de acá de esta manera. Entonces vamos a... Aunque sea que nos alcance a salir un puntico, porque la idea es que nos fije la silicona acá. Acá la tenemos. Bueno, aquí la dejo un momentico. Y mientras se nos calienta la silicona, entonces les voy a enseñar a hacer la flor. Entonces, tenemos la misma cinta nosotras para trabajar. Vamos a alistar el hilo y aguja, el hilo del mismo color de la cinta. Y bueno, vamos a coger más o menos 50 centímetros. Aquí los vamos a medir. Más o menos vienen siendo acá los 50 centímetros. No los voy a cortar, pero sí los voy a tener en cuenta acá. Entonces, voy a cruzar aquí nuestra cinta. Yo ya algunas veces en otros proyectos he enseñado a hacer esta flor, me gusta mucho porque es muy práctica. La podemos pasar a, si vamos a hacer diademas de niñas, bordado en cintas, vamos a aplicarla como tal. Entonces, cruzamos la cinta, ¿cierto? Y vamos a empezar de derecha a izquierda a tejer. Entonces, pasamos este listón para este costado, así. Luego este listón para la parte de arriba y nos va quedando como un carril que vamos a ir nosotras tejiendo. Una para un lado, aquí nos va dando la secuencia, este listón para arriba,
está para el lado derecho, para abajo, lado izquierdo, para arriba, para el lado derecho, para abajo, lado izquierdo, para arriba. Y así hasta que ya terminemos con con una de las puntas del listón en este caso, ¿cierto? Aquí entonces yo ya puedo coger los dos extremos y lo que voy a hacer es soltar y me va a quedar algo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo los dos extremos, entonces voy a alar el que no corté para no desperdiciar cinta, porque si yo puedo también jalar el otro, pero en ese caso perdería cinta porque me quedarían dos cortes diferentes. Entonces, el que no corté lo voy a empezar a recoger, ¿cierto? Miren, y aquí me quedó una flor. Corto acá este exceso y ahí me quedó el otro listón que me va a servir para otra tapa y para otra flor. Y voy a, siempre que nosotras cortamos cintas, vamos a quemar con bisturí, con el briquet. Cojo aquí las dos puntas y las llevo a la mitad de la flor y los tengo acá como un, no voy a soltar porque si no se me va a desbaratar todo, y voy a traspasar de lado a lado el hilo que les decía del mismo color. Aquí aseguro la flor y esa es la que yo voy a poner en la parte de arriba, en el cruzado de las dos cintas de la tapa. Hago acá el nudo, incluso puedo hacer dos nudos para que no se me corra y no tenga el problema que se me desbarate la flor. Cortamos y aquí les muestro cómo nos queda la flor. Bueno, ya tenemos entonces caliente nuestra pistola. Vamos a poner el puntico que necesitábamos. Lo coloco acá, asegurándome que en los dos lados, yo pueda entrar a la caja, al costado de la caja y asegurar. Entonces le aplico a la cinta, le hago aquí bastante presión y lo mismo en este costado. Miren, la silicona se la estoy colocando es a la cinta, no a la caja, para yo poder hacer fuerza con los dedos y que me quede templada esa cinta. Ya quedó por un costado. Ahora voy a ubicar la mitad también. Aquí, si se dan cuenta, esta está manchada, entonces como se me va a ver, voy a corregir eso, porque lo importante es, bien sea para venta o para regalar, pues que las cosas estén muy limpias también. Y debemos tener mucho cuidado cuando trabajamos con silicona porque se nos pueden manchar las cosas. Aquí más o menos yo ubico el centro también. Lo coloco acá y hago el mismo procedimiento que hice ahorita. La silicona va a ser en la cinta. En la parte de adentro yo aseguro. Aquí también puedo alar. Me está sobrando un pedacito. Corto. Coloco briquet, recuerden siempre el briquet cuando trabajamos con cintas. Y aquí me voy también con el medio. Nos queda algo así, ¿cierto? La flor se la vamos a colocar acá en el centro. Vamos a hacerle un poco de presión. Aquí aseguremos esta del medio para que no se nos corra, no nos baile. Y bueno, les pedí algo para decoración. En este caso son como unas perlitas que tienen la ventaja que se pueden pegar. Entonces vamos a decorar acá el costado de la caja, de la tapa. Son muy, muy fáciles. Aquí estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a sacar tiritas iguales y le vamos a colocar solamente en dos costados. Estas piedritas, estos accesorios también los pueden conseguir conmigo en caso de que en sus lugares de
de vivienda no en sus ciudades, no las consigan, entonces yo también les puedo hacer el envío. Se pueden comunicar conmigo al 713-8317 o al 305-713-27. O mis redes sociales en Facebook, Arte, Manualidades y Decoración, o en Instagram, Arte y Decoración. Sandra. Les puedo hacer el envío de los diferentes diseños, colores, porque vienen también muchas formas. Entonces, espero les haya gustado esta flor, esta florecita que les enseñé. Se puede aplicar para muchas cosas. Es muy sencilla realmente. Si se dieron cuenta, fue muy rápido. Y bueno, qué mejor que una caja muy decorada y personalizada realmente. Aquí podemos entonces los dulces, bueno, el detalle que ustedes quieran. Y nos queda muy bonita la caja. Espero les haya gustado. Mi nombre es Sandra Celis y nos veremos en un próximo programa de Práctico y Sencillo.